Y es que Cambio de Rasante no se puede resistir a uno de los mejores cocidos que nos ofrece la comunidad motera. Hablamos, por supuesto, del motococido Momper, que un año más llegaba a la provincia de Pontevedra. Séptima edición de un evento motero y gastronómico, como vemos, con gran poder de convocatoria que conseguía reunir a decenas de moteros. La jornada arrancaba en la cafetería Momper de Vigo, antiguo motoclub Torques y punto de reunión de motoristas de la ciudad olívica. Para poder aguantar toda la mañana, los participantes tomaron un buen desayuno al mismo tiempo que disfrutaban de alguna de las máquinas que asistía a la convocatoria, motos R y Custom, que también robaban las miradas de todos los curiosos que se cruzaban con este evento de las dos ruedas. Tras llenar el estómago, el motococido arrancaba con la ruta motera, salida desde la avenida de la Florida de Vigo para llegar hasta Rande, donde se llevaba a cabo el primer reagrupamiento de la jornada. Tras esperar por los rezagados, se ponía rumbo a los concellos de Soutomayor, Ponte Caldelas, Pontevedra y Cerdedo, donde los moteros hacían un pequeño descanso para llegar después a La Cañiza y disfrutar allí, en el restaurante O Pozo, de un generoso cocido. Ya lo saben, si quieren que un equipo de Cambio de Rasante acuda a su fiesta o concentración, no tienen más que hacernos llegar un correo electrónico a cambioderrasante@localiavigo.com. Les acompañaremos.